es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual. Hola, ¿cómo están? Estamos en el espacio de proceso. Está con nosotros Amat Escalante, que en Morelia está aquí en competencia con nada más y nada menos que con la región salvaje, con el cual obtuvo pues el León de Plata en Venecia como mejor director. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es tu sentir que después de Venecia, haber ganado este premio internacional, estás compitiendo aquí en Morelia, y cómo ves los públicos al respecto de tu película? Pues apenas ahorita está el público viendo la película, voy a ir a enfrentarlo y a charlar con ellos en un momento. Tengo buenas expectativas, creo que, y estar en competencia pues es más emocionante para mí que no. Entonces cuando salió la oportunidad de estar en la competencia o no, pensé que era buen momento para estar dentro de estas 15 películas, 15 descubrimientos mexicanos. Entonces es como venir a casa a mostrar mi trabajo nuevo, ¿no? ¿En qué momento decides arriesgarte en esta película, tomar un elemento fantástico, un elemento de horror, para hablar de la violencia? Pues como que ya no me encontraba en la realidad, en lo que es real, y las excusas reales y las razones reales ya no me satisfacían, ¿no? Y siento que cuando salió este elemento fantástico de terror, cobró mucho sentido lo que quería yo decir visualmente al respecto a los personajes y la lucha interna que estaban teniendo ellos con sus propias emociones y su región salvaje del cerebro, digamos. Mucho viene de ver la represión que ha habido en México, también de la libertad sexual, ¿no? Ya sea de los hombres y las mujeres, y la más peligrosa creo que de hecho ha sido la represión sexual de los hombres. Por eso es que las mujeres están siendo las víctimas ahí, porque si el hombre, como aparece en mi película, no es libre para poder escoger lo que él quiere escoger y es forzado a tener que irse con una mujer, al parecer, según mis visiones que he tenido de la situación en México, pues eso causa un rechazo y una violencia y un odio hacia la mujer, me parece, porque la epidemia que hay de tantas mujeres muertas, asesinadas violentamente, tienen que tener como algún tipo de razón, ¿no? Y no es simplemente que los mexicanos no saben tratar a las mujeres bien y las matan, no tiene sentido. En la película muestro la religión, la moral y cómo este personaje, por su familia y las cuestiones, las buenas conciencias y de estas cosas que no dejan al ser humano desarrollarse naturalmente, causan las deformidades que terminan con la violencia, y que no es solo hacia las mujeres en México, esa violencia está por todas partes también, ¿no? Surge esta cosa que es más como un monstruo, ¿no? Que también es lo que yo siento se va formando en la conciencia y en el espíritu mexicano cuando las cosas no se arreglan, cuando las cosas no se aclaran y están todas borrosas, y cuando no hay culpables de nada, pues entonces, ¿quién está haciendo eso? ¿Fantasmas, monstruos? No sé. Entonces por ahí es por donde surge ese lado que me aproxime más a la fantasía y terror. ¿Qué te hace sentir siempre abordar la violencia en las películas, y qué crees que pueda causar ese planteamiento que tú haces en tus películas? Pues yo creo que es lo más alarmante que está sucediendo en México, aparte de muchas cosas, es ese desprecio a la vida humana, ¿no? Siempre trato de abordar una historia de amor o una historia familiar, pero es inevitable que me vaya hacia la injusticia, porque es lo que siempre me atrae mucho retratar eso, y también es como ponerle la luz a una herida, ¿no? La primera cosa que necesita uno hacer cuando tienes una herida es verla, analizarla, y luego puedes empezar a curarla, y así es como yo veo lo que hago, ¿no? Me importa mucho mi cuerpo, mi país, y estoy viendo las heridas de repente, que no es lo único que me gusta hacer, pero y también lo hago con humor a la vez, trato, ¿no?
porque para mí la vida no es simplemente drama y pesadez. Hay mucho humor en la vida y en mis películas trato de meter eso a como pueda. Muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias, hasta luego. A ti, gracias.